En las noticias falleció Ali Umar, uno de los actores y directores de televisión colombiana más queridos, luego de ser internado el pasado 14 de junio a causa de COVID-19. Anoche, lamentablemente, murió de un paro cardiorrespiratorio. Este es un perfil de su vida profesional. Las escoltas están listas, general. Pido usted autorización para... Como muchos grandes actores, Ali Umar comenzó haciendo teatro en los años 60, lo que le dio paso a debutar para finales de la década como actor en la televisión con la serie Canto. Haga lo que le dije esta mañana, reduzca al general Tovar a prisión. Actuó en las novelas más vistas de la televisión nacional, en donde se destacó María, La Vorágine y la serie La Mala Hora. En los años 80 dio el salto a la dirección, un rol en el que estuvo al frente de series y novelas como Los Cuervos, Lola Calamidades y Señora Isabel. Amo a Miguel Ángel con toda mi alma, y tú lo sabes. Ali Umar también es recordado por ser presentador, y es que durante 20 años dirigió Sábados Felices, programa que dejó en 2019 para dedicarse a escribir y a otros proyectos culturales. Su sensibilidad, todo. Y con este grupo de muchachos, con los que han pasado, con los que han salido, con los que han muerto. Será recordado como uno de los pioneros de la televisión nacional por poner siempre su estilo propio. Quería preguntarle al mundo, ¿por qué no nos dicen la verdad?